Muy buenos días, muy buenas tardes. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, estamos nuevamente celebrando la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, les rogamos que sigamos adelante alabando el nombre de nuestro Dios porque Dios está con nosotros. Así que, continuando con este servicio, continuemos con la oración de invocación. Bendiciones, mis amados hermanos, vamos a orar. Agradecemos tu presencia entre nosotros todos los días de la vida. Agradecemos tu amor y misericordia a pesar de nuestra maldad. Agradecemos que nos hables para enseñarnos a vivir como a ti te gusta que vivamos. Agrádate de nuestra adoración, pues tú, oh Dios, eres el único digno de recibir la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo, Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad.
Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adora. Amén. La lectura de este día está en San Mateo capítulo 5, versículo 13 al 20. La sal y la luz del mundo. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. La ley y los profetas. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer.
Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Amén. Te necesita, hay tanta violencia, tanto dolor, tanta injusticia y mercado, hay guerras absurdas, tanta invasión, silencio que suenan a muerte, grito de niño, desesperación. El mundo te necesita, basta que lo mire desde el corazón. Dios en tu gracia transforma el mundo, libéralo. Dios en tu gracia convierte al mundo y sánalo. Dios en tu gracia transforma el mundo, libéralo. Dios en tu gracia convierte al mundo y sánalo. Dios gira y gira, aún sin saber hacia dónde va. Dale tu nuevo rumbo, camino a la vida, a la libertad, dejando atrás la desidia. Nuevos senderos pueden nacer, el mundo te necesita y tu inmensa gracia lo hará crecer. Dios en tu gracia transforma el mundo, renuévalo. Dios en tu gracia convierte al mundo, recréalo. Dios en tu gracia transforma el mundo, renuévalo. Dios en tu gracia convierte al mundo, recréalo. Esperanza al mundo, es en tus manos barro de amor, semilla sembrada al viento, que anuncia un tiempo de sanación, un suelo que abraza la vida, como un regalo pleno de sol. El mundo te necesita y en cada suspiro late con vos. Dios en tu gracia transforma el mundo, perdónalo. Dios en tu gracia convierte al mundo y únelo. Dios en tu gracia transforma el mundo, perdónalo. Dios en tu gracia convierte al mundo y únelo. A no ser que ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz de este mundo. Pero la sal debe estar bien salada y la luz debe ser puesta bien en alto. Que su luz brille delante de toda la gente. No he venido a suprimir la ley o los profetas, sino a darle su perfecto valor. Superen a todos en justicia. Oremos. Escuchemos atentos tu palabra. Estamos aquí para celebrar tu presencia en este mundo y lo bueno que eres con nosotros sin merecerlo. Ayúdanos a entender tu mandato. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. La luz y la sal. El simbolismo de la luz y de la sal se aplica en el sermón de la montaña con los discípulos de Jesús.
Ellos están llamados a hacer para la tierra y el mundo lo que la sal y la luz son para la vida cotidiana de los seres humanos. Cada discípulo es luz en la medida en que sus buenas obras brillan a la vista de todos y así se convierten en signos de Dios para el mundo. La sal preserva de corrupción, purifica y da sabor. Por otra parte, a orillas del Mar Muerto hay grandes bloques de sal que los judíos utilizaban para avivar el fuego en sus hornos. La imagen de la sal podría atraer entonces la idea de la luz y el calor juntos. El cristiano no es solo condimento y elemento purificador de la comunidad, sino también está llamado a romper el hielo y a avivar la llama que ilumina y da vida, los dos elementos unidos. ¿Ustedes sabían eso de que la sal sirve para incrementar el calor? Yo me acuerdo de eso en mi pueblo, que decían, para que se avive, échale sal abajo. Y eso se dispara. Dije, ok, dije, bueno, eso está bien, yo no sabía. Pero ahora que veo la combinación entre sal y luz, tiene mucho sentido. Por eso los dos elementos fundamentales son la sal y la luz. Estamos trabajando en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la enseñanza por demás, digamos que es su teología de Jesús, lo que él cree. Vamos, esto es lo que él quiere implementar y lo que les dice que va a hacer. Y en otras palabras les dice, todo esto se resume en esto, en que ustedes sean la sal y la luz de la tierra. Que den ejemplo. En otras palabras, es una obediencia concreta, visible y efectiva. También tenemos un pequeño problema, porque dicen que la ley y los profetas. Hemos hablado ya de esto antes, hemos hablado de que el Antiguo Testamento no tiene congruencia con el Nuevo Testamento, y Jesús lo dice bien claro. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Una de las cosas que es interesante, y vamos a ponerlo por ejemplo, es la manera en que interpretas tú la ley. Tú dices una cosa, pero tal vez yo diga otra. ¿Cuál es la verdad? ¿Tu verdad o mi verdad? ¿Cuál? Lo más interesante es que ambas son verdades. Lo interesante es que en el momento en que él lo pone en contexto, él dice, esta es la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, lo dijimos en varios sermones anteriores, justicia. Lo que yo quiero es que hagan justicia, y justicia equivalente a Jesús es obedecer a Dios. No es juzgar ni condenar ni decir quién está mal y quién está bien. Eso no es justicia. Lo justo es que obedezcas a Dios. O sea, empieza a cambiar conceptos y valores que antes simplemente se dejaban a la deriva. Estamos viendo entonces que tenemos a Jesús diciéndoles, lo mismo les sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Ya la verdad, ya Jesús ahí estaba ya hablando de palabras mayores, está diciendo, si ustedes son idénticos a los fariseos y a los maestros de la ley, que solamente hablan no para enseñar y solo preguntan no para aprender, sino solamente para pelear y para demostrar que ellos tienen la razón y que los demás están mal, no van a entrar en el reino de Dios. No sirven para eso. Acuérdense que los maestros de la ley y los fariseos llegaban y le preguntaban, pero no porque querían saber, sino le tendían una trampa. Le querían hacer caer en algo. Es, yo te demostré con esto que tú eres esto. Y Jesús se quedaba callado. A veces no les contestaba. Y los amigos estaban frustrados porque decían, ¿cómo es posible que este hombre no me conteste? Me tienes que explicar a mí. Paso mecho. Eso me suena muy común en pleitos. Explícame por qué hiciste eso y a cuenta de qué o por qué. Diría mi padre,
¿Me mantienes? ¿Te mantengo? ¿Te debo algo? ¿Me debes algo? No, entonces, ¿qué te da valor para pedirme cuentas? Es lo mismo. Una cosa es platicar y decir, estoy interesado en saber por qué interpretas la ley de manera diferente, pero no con esa arrogancia, con esa prepotencia de que me tienes que explicar. Hay una escena donde Jesús le pregunta y Jesús simplemente levanta los hombros y abre las manos y dice, dice, ¿qué? ¿No me vas a decir nada? Y Pedro dice, no, el silencio es una respuesta. Muchas veces, a veces decimos, esto es lo que yo creo, pero si siendo honestos, nuestra verdad es sumamente relativa, totalmente relativa nuestra verdad. Porque mi verdad reside en mi experiencia, pero no es la verdad de los otros. Es en base a su propia experiencia. Yo no puedo imponer mi verdad, pero nadie puede imponerme su verdad. Pero ya en términos de Dios, en términos generales, la ley de Dios es universal y está hablando de amarnos, de escucharnos, de entender, de hablar, de dialogar y no decir, ya dije. Yo recuerdo eso en los diálogos cuando éramos niños. No, pues yo ya dije y el otro, pues yo también ya dije. En otras palabras, cada quien se subía en su macho. ¿Se dan cuenta cuántas veces hacemos eso? Y simplemente no es que no podemos escuchar, es que no queremos escuchar. Estas actitudes son normales en los niños o en los adolescentes, pero en un adulto ya es una tragedia. Ya es un problema. La enseñanza de Jesús no pretende imponer una serie de comportamientos o reglas bien codificadas, como lo harían las leyes o los códigos, sino que señala una dirección y una acción de calidad. Por lo tanto, no es apropiado interpretar estas enseñanzas como si trataran de una legislación. Esto es bueno, esto es malo, tú te vas a ir al infierno, tú te vas a ir al cielo. Después de todo, la enseñanza ética del Sermón del Monte es eso, una enseñanza ética, el respeto a la vida. Cuando habla de ustedes son la luz, simplemente está dándole más preferencia a la vida que al moralismo, por ejemplo, con la mujer pecadora que encuentran con el hombre y no está el hombre, pero le dice, ¿quién te acusa? Nadie. Eso es lo ético. Lo moral es apedréenla y mátenla. Pero lo ético es, vive la vida, entiende la razón por la que están pasando las cosas. Pero jamás las reglas o tradiciones serán más importantes que la vida y la persona misma. Siempre la gente es mucho más importante que cualquier ley. Que por cierto, algunas veces es tan injusta y malvada por sí misma que nos sorprende sin duda que sea una ley institucionalizada. Déjenme decirles algo. Hay leyes que te prohíben ayudar a la gente que necesita un vaso de agua. Y si tú le das un vaso de agua a alguien, eres criminal. ¿A poco esa ley es justa? ¿A poco el ayudar a un inmigrante que está en el desierto, sangrando con los pies, y tú llegar y ayudarle, tienen derecho a detenerte y a hacer cargos criminales en tu contra porque estás ayudando a alguien que está fuera de la ley? Nosotros vamos más allá que la ley de los fariseos o que nuestras emociones o nuestros berrinches. Por eso el mensaje de hoy tiene mucho sentido. Nosotros seguimos los valores establecidos en la Biblia y el ejemplo de los profetas y Jesús mismo como profeta. Después de todo, Jesús vino a dar una interpretación diferente a la palabra de Dios. Y claro que esta es la adecuada. En un mundo globalizado donde la gente pobre no tiene cabida. Un mundo donde lo malo se institucionaliza y se persigue lo bueno. El mensaje de Jesús el día de hoy es sumamente pertinente. Al ser la luz y la sal para este mundo, definitivamente es tan necesario que cada uno de nosotros somos los responsables de practicar este mensaje.
este mandato. Después de todo, tú y yo, el día de hoy estamos listos para vivir lo que tenemos que vivir. Jesús no nos está pidiendo que cambiemos el mundo, sino que proclamemos las buenas nuevas del reino de Dios inaugurado en la persona de Jesús. Que seamos capaces de dar testimonio a través de nuestras acciones de lo que decimos creer. Que seamos capaces de ser conscientes de lo que Él busca y obedeciendo lo que Dios nos pide. Que seamos capaces de amar de la forma que Dios lo hizo al mandar a su Hijo a morir por nosotros y obedecer de la manera en que Jesús lo hizo por amor a su Padre. Que nos amemos entrañablemente los unos a los otros y seamos capaces de demostrarlo tal como lo hacen los niños. Y claro, que sigamos siendo la familia que somos. No somos perfectos, pero una gran familia porque Dios está con nosotros. Y ese es el secreto que nosotros tenemos. Dios camina con nosotros todo el tiempo. A no ser que la sal sea usada y la luz sea puesta en alto, solo así entraremos en el reino de los cielos. Tú y yo estamos llamados a hacer eso. Hoy, cada día, oremos. ¿Puedo desplegar mi capacidad de sazonar o puedo seguir toda mi vida siendo insípido? ¿Puedo vivir encendido y dar calor y luz? ¿O puedo estar apagado y llevar frío y oscuridad a todas partes? Soy sal para todos los que me rodean, en la medida que hago participar a otros de mi plenitud humana. Soy luz en la medida que vivo en mi verdadero ser y muestro a otros el camino que les puede llevar a ser. No intenten sazonar antes de convertirte en sal. Solo conseguirás comunicar lo que eres. No intentes dar luz antes de arder. Solo conseguirás atormentarte. Amén. Aquí estamos, oh Dios, enfermedad y muerte nos rodean, Señor. Angustia nos domina y el miedo paraliza nuestra mente y corazón. Abre nuestras manos, abre nuestra mente y corazón. Déjanos sentir tu espíritu de amor. Abre nuestras manos, abre nuestra mente y corazón. Queremos vivir la fuerza de tu amor, Señor. Muchos viven, oh Dios, en soledad, angustia, sin familia alrededor. Aquí estamos, queremos hoy servirte. Ilumínanos, Señor, que se abran nuestras manos, que se abre nuestra mente y corazón. Queremos servir a quien está en dolor. Que se abran nuestras manos, que se abre nuestra mente y corazón. Queremos servir a quienes sufren hoy, Señor, Señor.
Amén. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos ha permitido poder alabar y adorar su nombre. Y qué hermosa palabra que Dios nos ha dado en esta hora. Así es que Dios que nos ayude a ponerla en práctica, que seamos esa luz a donde quiera que estemos presentes, a las personas que lo necesitan, en nuestro hogar, a donde quiera que vayamos, que seamos esa luz, esa sal que da sabor a cuanto más lo necesitan. Gracias por acompañarlos y los invitamos al próximo domingo, que nos acompañe siempre a esta misma hora. A las 12 en punto estaremos comenzando para alabar y adorar a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Oremos. Padre, te agradecemos tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos de manera humilde que tu Espíritu Santo confirme tu palabra tanto en la mente como en el corazón. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos colocar en práctica lo que hemos escuchado el día de hoy. Danos el valor y la fuerza para vivirlo día a día con nosotros mismos, con los que están alrededor de nosotros y más allá. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu sea con nosotros, ahora y siempre. Amén.